Y en la línea de la leyenda de Zelda y los juegos de aventura, puedes disfrutar de este que es excelente y se llama Tales of Exilia. Los cuentos de Exilia cuentan la maravillosa historia de una serie de personajes que vivirán en un mundo de fantasía, una aventura inimaginable. Vamos a verlo. Cuentos de Exilia tiene un lugar en un mundo conocido como Lys Maxia. Cuenta con espíritus que no pueden ser vistos por los humanos al menos que tomen una forma sólida. Parece que el mundo entero se alimenta de estos espíritus. Los dos países más grandes de Lys Maxia son Lazaguru y Huru'a. Actualmente se encuentran en medio de una guerra. Los dos protagonistas son Jude Mattis y Mira Maxwell. Una nueva característica del título es el Link Mod, que se ha añadido en los cuentos de Exilia. Aquí se utilizan habilidades con un socio o miembro de su partido. Serás capaz de atacar, bloquear y hacer muchas otras cosas a tu enemigo. Este juego está disponible para PlayStation 3. それは人の心か。 僕も。 Y ahora es el turno de disfrutar del videojuego Test Drive Sin Límites 2. Tras el buen primer pie establecido por su precedente, sus responsables se han aventurado con un concepto mucho mayor. Más vida fuera de nuestros vehículos, mayor tamaño y variedad de pruebas, y un aspecto gráfico muy mejorado. Todo ello para conseguir una experiencia superior y para hacernos sentir de verdad en la piel de un experto en deportivos. Este juego está disponible para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Y hoy en el juego de la semana tenemos Echo Chromo 2. En otras palabras, la famosa teoría de la relatividad aplicada a un mundo tridimensional, aunque ahora ha ido mucho más allá, concretamente en el mundo de las sombras. Si en PSP nosotros girábamos el entorno para poder disfrutar de todo lo que hacía el personaje, ahora en el PlayStation 3 vamos a enfocar con una linterna muy particular que es nada más y nada menos que el mando del PlayStation Move. Con esta apuntamos hacia la pantalla y podemos manipular las sombras que se van creando, todo dentro de un contenido descargable. Welcome to the mysterious world of light and shadow. Use the light source you have in your hand. To maneuver the shadows. Sin contar el desafortunado hecho de que es necesario el mando del PlayStation Move para poder interactuar con el título, el videojuego ofrece muchísimo por muy poco. En concreto, más de 100 niveles vas a poder disfrutar, donde la pauta general es siempre simple: construir caminos mediante las sombras y la iluminación en el escenario. Sin embargo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ya que el desafío mental progresa con cada uno de los niveles que vamos avanzando y con cada fase superada. What can you see in the shadows? Beautiful. Okay. Good job. The key is your imagination. Para incrementar el reto y la dificultad en Echo Chromo 2, existe un límite de tiempo. Esto nos va a hacer, por supuesto, más difícil y más tenso poder llevar nuestro cromo del camino inicial hasta la salida del nivel.
Pero el juego tiene muchas actividades interesantes. Puedes, por ejemplo, colocar directamente tus mejores jugadas en YouTube de una forma directa a través de PlayStation Network. La quizás más atractiva de las características del videojuego es jugar en nuestros propios niveles, ya que podemos crearlos y tan solo con dos cursos breves, el curso básico y el curso para mejorar la capacidad creativa, tendremos todo lo necesario para poder poner en marcha nuestra imaginación, disfrutar de nuestros propios niveles y compartirlos con la comunidad de PlayStation Network. Comunidad que cada día crece muchísimo más con otros jugadores que publican a la vez sus niveles que tú puedes descargar totalmente gratis a tu PlayStation. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar un gran juego, como es el caso de Cocromo 2, un juego creativo con una gran capacidad de desarrollo mental e imaginativo, y lo viste aquí, en la consola. Retroconsola tenemos el videojuego Exilebike. Es un videojuego de carrera de motocross creado por Nintendo. Debutó como juego para la Famicom en Japón en 1984. Fue el primer juego de la Sega Exile, luego por Exilebike 64 y sus sucesores espirituales Exile True, Exile Bus, y el jugador escoge entre correr solo o contra motoristas manejados por la consola. También compite contra ciertos límites de tiempo. La meta consiste en clasificarte para los campeonatos de Exilebike, quedando entre los tres primeros de la carrera. Cuando el jugador logra ser primero, se le muestra el mensaje: es un nuevo récord. Y la aceleración con los botones A y B. El botón B provoca la aceleración mejorada, pero produce que la temperatura de la moto aumente tal y como se muestra en la barra del fondo de la pantalla. Si la temperatura excede el límite de seguridad, la barra se llena. La moto se parará durante varios segundos hasta que se enfríe. Si la moto pasa sobre una flecha, se enfría automáticamente. Los saltos se puede modificar su inclinación con el eje X de la cruz de dirección. Pulsando izquierda, elevamos la parte delantera, mientras que si pulsamos derecha, la bajamos. Pulsando arriba y abajo, hacemos girar la manilla de la motocicleta arriba y abajo respectivamente cuando la moto está en el suelo. El jugador, al inicio del juego, puede escoger en qué pista quiere competir, desde la 1 hasta la 5. No te apartes porque ya regresamos con más de la consola.